comenzamos con las informaciones de política o seguridad más importantes del día. Pero hoy será diferente. Al final de esta tarde, la Secretaría de la Cultura informó que el elefante Manyula había muerto. Generaciones de salvadoreños hemos crecido con el ícono del Zoológico Nacional y su pérdida es irreparable. La Secretaría de la Cultura ha indicado que será enterrada en el mismo espacio donde vivió por muchos años y que mañana el zoológico estará cerrado. Psicólogos y sociólogos indican que la sociedad salvadoreña es atípica y se une en momentos como este. Sea como sea, esta es la noticia. Bienvenidos y buenas noches. Les saluda Moisés Urdina. Iniciamos en vivo desde el zoológico con Francis López. Perdón, tenemos al director del Zoológico Nacional que se encuentra en estos momentos vía microondas, Raúl Miranda. Director, buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches, Moisés. Buenas noches. Tal vez nos puede confirmar la situación y el momento en el que murió la elefanta. Sí, pues es de lamentar que esta tarde a las 5:50 pues falleció clínicamente Manyula. Si es que minutos después de que se diera la conferencia de prensa para instaurar la mesa de transparencia para evaluar su estado de salud, todavía algunos medios de comunicación pudieron hacer las últimas tomas. En ese momento Manyula cayó al piso y fue una muerte rápida, diagnosticada que fue por la insuficiencia renal, dio origen a un paro cardíaco. Muy bien, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se van a tomar en el zoológico, director? Pues ahorita las actividades que se tenían planificadas para el día de mañana, que era una vigilia para que el pueblo salvadoreño pudiera verla. De hecho, todavía estamos trabajando en lo que es la infraestructura para evitar que ella pudiera caer al foso. Pues todo eso ha quedado suspendido y pues el Parque Zoológico Nacional el día de mañana estará cerrado. Así es que hacemos un llamado a todas aquellas excursiones, a todos esos centros escolares que tenían previsto venir al Parque Zoológico, que van a es de comprender este momento que se está pasando acá. Así es que les pedimos que se puedan ir a otro lugar porque el Parque Zoológico no va a poder estar abierto. Director, confírmenos, ¿va a ser enterrada en el mismo lugar donde ella habitó en los últimos años? Definitivamente, Manyula, pues, donde vivió sus 55 años, ahí será el lugar donde será enterrada. ¿55 años estuvo con nosotros? 55 años estuvo aquí. Manyula ingresó un 29 de junio de 1955. Muy bien, esta noche tampoco hay ingreso a las personas, ¿verdad? No, ahorita pues se ha hecho presente una gran cantidad de personas, se están poniendo velas, pues básicamente hoy se está constituyendo en la vigilia que se tenía prevista para mañana, así es que pues es de lamentar, así que todo el pueblo salvadoreño, las personas que viven en el país y las que están en el exterior, pues van a lamentar este deceso. Muy bien, mientras platicamos con ustedes, estamos observando algunas imágenes que fueron filmadas hace algunos minutos, director, precisamente lo que usted mencionaba de personas que han llegado a colocar algunas velas en las afueras del parque zoológico. Director, ¿hay algún plan para traer un elefante en los próximos días, meses, para cubrir esta gran falta que nos va a dejar Manyula? Pues, ¿o ya no es posible, de acuerdo a los protocolos internacionales, de traer elefantes? O sea, por el momento, ahorita nos vamos a encargar de ver la situación del elefante Manyula. Posteriormente, con la Secretaría de Cultura, pues veremos qué se puede hacer. Pero por el momento, o sea, nos vamos a ocupar en esta situación porque estamos en este momento queriendo quitar parte de la infraestructura pues para poder el día de mañana hacer su entierro. La tumba tiene que ser bastante grande, director. Definitivamente, ya se habían hecho los contactos solicitando al MOP, porque esta tarde ellos ayudaron a terraciar parte del terreno donde iba a estar ella caminando el día de mañana. Si es que se les ha vuelto a llamar para que nos apoyen el día de mañana para hacer lo que es el agujero donde va a estar depositado el cuerpo de nuestra elefanta Manyula. Muy bien, el entierro, si le podemos llamar así, el momento en el que sea depositado en el hoyo que van a edificar mañana, no será abierto al público, ¿verdad? Serán solamente pues, las autoridades. Sí, solo va a ser con las autoridades. En su momento la Secretaría, la Gerencia de Comunicaciones de la Secretaría de Cultura dará a conocer si eso es permitido. Muy bien, director, queremos agradecerle por estos minutos para el noticiero, muy amable. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Esta es la información en vivo que teníamos desde el Parque Zoológico.